La salamanca, Luis, te cuento. ¿Sabes lo que es? No. Bueno, es como una leyenda de acá. Vos venís caminando y ves un hueco. Si del hueco sale música, por ejemplo, o hay un rescoldo así, luz, probablemente sea una salamanca. Si vos te metes enterrado, hay como una habitación o un espacio donde está el diablo con todos sus diablitos y diablitas. Para entrar y pasar, tenés que pasar como por un montón de pruebas, ¿no? Como cosas feas, así, que te aparecen, no sé. Dice que de banco hay víbora. Claro, todas cosas que tenés que tener cierto coraje para pasar todo eso y llegar. Y la salamanca es básicamente un fiestón, ¿no? Música, además, pero todo con el diablo. Y si vos ahí en la salamanca, si entras y haces trato con el diablo te da algún don que vos quieras. Okay. Por ejemplo, si bueno, yo quiero ser un buen violinista, ¿tá? Entonces el diablo te da, si vos pasaste las pruebas, te da ese don, vos salís, pero cuando él te llame, cuando te mueras, obvio que te vas para el infierno, ¿no? Porque tenés un trato con el diablo. Son los que acá te dicen violinista salamanquero o bailarín salamanquero, que son los que bailan o tocan así espectacular. Entonces cuando vos vas por el monte y se escucha música o ves alguna luz, la gente dice, no, ahí hay una salamanca. Por viajar y demás siempre estuvo, pero en cuanto a así decir, bueno, un lugar o un viaje que a mí me haya marcado y que hasta el día de hoy es parte de mi vida, creo que fue cuando conocí la región chaqueña, sin duda. Los primeros viajes que yo hice como voluntaria antes de recibirme de bióloga a Parque Nacional Copo. Conocí no solo el bosque, sino la cultura chaqueña, la gente, este modo de vida, sin agua. Como con otros problemas y otras ventajas, y para mí eso fue un flash. No solo que me atrapó por completo y quería ir a cada rato, sino de que me empezó a volar la cabeza en cuanto a cómo evaluas tu propia vida, tus propias comodidades. Yo te digo que yo vengo de la parte del Chaco y vi los caminos todos inundados. Eso es lo que me decían, yo pasa que yo vengo del sur, yo vengo de Sachayo y de allá está todo seco. O sea, seco, como que no llovió. Pero llovieron 75 milímetros, puede ser. Claro, ayer llovieron a la mañana 75 y fue, por lo que nos están contando, la segunda lluvia del año. Si es un año lluvioso, te empieza a llover, a lo mejor en septiembre y te llueve hasta mayo. Y si es un año seco, te empieza a llover fines de diciembre y te llueve hasta febrero, marzo, y ahí sí la pasan mal. Y de eso depende mucho la dinámica del resto del año para la gente, ¿no? Y para los animales en el monte también. Claro. Bueno, ahí. Usted está aquí. Pampa de los Guanacos. Sí. Ruta 16. Este bloque es Parque Nacional Copo. Es el límite de Santiago del Estero con Chaco. Y es muy lindo. Acá podemos poner una cámara. Sí, pero no. Y así veo entre la vegetación, porque había muchos árboles, las manchas. Y yo ahí me quedo quieta y el cerebro como que demora, ¿no?, en acomodarse. Es decir, hay un yaureté. Acá hay un senderito lindo. Eso es
en Parque Nacional Imperentro. La primera vez que se lo agarró a Caranta. Porque yo les decía, este bicho está de paso. Nosotros veníamos siguiendo esas huellas de ese tamaño y más o menos después, analizando las fecas que fuimos encontrando y demás, estamos casi seguros de que se trata de Caranta, del mismo individuo, que venía caminando desde acá cerca del norte, acá donde estamos ahora, 200 kilómetros más o menos. Podemos nosotros seguir su recorrido hasta que llegó. Cuando llegó al parque, yo le digo, sí, muy lindo todo, acá va a encontrar agua y bichos y comida, pero si no hay una hembra dando vuelta, va a seguir recorriendo. Entonces ahí fue que se activó esto, Rewilding lo propuso, lo planteó a Parques, se aprobó en ese momento, se trajo la primera hembra y en realidad el lazo donde cae Caranta era uno de los senderitos que apuntaba hacia la jaula de la hembra, o sea, él fue atraído por la hembra. Y yo me voy por el costadito de la jaula de la hembra, al sendero, con el cuidado de que puede estar, pero en general, en el fondo vas bastante incrédulo que esté. Tenés muchas ganas, pero... A ver. ¿Quieres ver? La camarita tiene 8 pilas, este modelo, una tarjetita de memoria. Un sensor de calor y movimiento. Esta es la lente. Aparte, imagínate, o sea, yo sé que para cualquiera encontrar un yagurete hubiese sido un flash. Para mí era surrealista. ¿Por qué? Y porque ahí ya hacía 17 años que estaba en la zona investigando la especie, intentando sacarle una foto. O sea, sí, he visto muchas huellas y sé que cuando la huella está, el bicho está. Y he tenido tristemente muchos cueros de bichos cazados, recién cazados. O sea que está ahí los relatos. El bicho está presente, siempre está presente. Pero nunca hemos tenido una foto en cámara trampa. Entonces llega un momento en que tu propio cerebro te juega en contra. Vas a decir, sí, sí, ya sé que no va a salir. Porque hay tan pocos, en realidad, sí, hay huellas, pero vas a ver, hay dos. Entonces verlo, de pasar de eso a verlo, ahí, en el medio del Chaco. O sea, creo que los dos nos quedamos confundidos, él y yo, porque fue así. Verlo, nos miramos. Hay una foto que se ha difundido un montón, que Caranta está mirando así, me está mirando a mí, porque es la foto del minuto exacto en el que yo llevo el lazo. Lo veo ahí, cuando lo veo, obviamente me paro. Configurada. A pesar de que ya lo miramos. Hoy es 15 de noviembre, 18 y 16. ¿Será la hora? Acá. En realidad, para probarla, voy a necesitar ponerme justo donde están ustedes. Ahora la pongo en modo test, que se prende una luz que detecta el movimiento. Entonces. Cuando yo hice los tres pasos así, Caranta ya estaba así mirándome. Y cuando yo ya lo veo que está de frente y me paro, él hace lo mismo. Y hace así. Y se queda mirándome. Y nos quedamos los dos segundos, es esto, ¿no? Está Caranta así, mirando. Y yo de verdad con la misma cara. Y fui a verlo así. Bueno, automáticamente yo lo vi, vi que es grandote así. Y además yo empecé a recular porque atrás mío venía el resto del equipo a ayudar a acondicionar el lazo. Entonces reculo así, me doy vuelta, los veo venir, les hago así y les digo, tigre. No es que, che, o sea, ya mi cabeza había entrado en esa adrenalina de todo lo que hay que hacer, de cómo hacerlo, de qué sé yo. Y Agustín, que es mi compañero que es el que trabaja con Yaureté en Iguazú, con el cual hemos agarrado Yaureté en Iguazú, lo hemos hecho varias veces, ¿no? 4 o 5. Sí, por ahí más o menos 5 tiros hemos agarrado. Me mira y me dice, nah. Y sigue avanzando. Le digo, no, le digo, cayó el tigre. O sea, pero o sea, ahora me río, pero cayó el tigre. Y ahí el agua puse la misma cara y bueno, frenamos a los otros. Paren, paren, no se puede venir. Nos volvimos los dos con el agua, lo miramos. Listo, y ahí empieza toda la movida. Y bueno.
José? Creo que nos conocemos por WhatsApp. Puede ser. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? ¿Vos estabas con los ornitólogos, me habían dicho? Exactamente, sí, 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 pero ellos están en el Guayacán. Ah, ¿quedaron allá en Guayacán? Sí, pero ellos a las 9 están saliendo, ya están viniendo. Sí. ¿Y cómo está el camino, Che? La interprovincial está linda, la picada Olmo está media brava. Bien, pero... ¿4x4 está? Sí. Sí. El nombre de impenetrable, al contrario de lo que muchos piensan de que se refiere a que es muy espinoso y que por eso no puedes entrar, en realidad hace más referencia a la falta de agua. Ser impenetrable porque al no tener agua, por más de que vos pudieses entrar con machete, con lo que sea, llegó un punto que tenías que volver porque te quedabas sin agua. Hacele una señita. No, sigue. No, sigue. Ya pasa. Sí, ahí pararon. A ver, baja el vidrio. Ellos serán, no sé, con 5 kilómetros entrando. Un barro negro ahí que está medio... Vas a ver porque pasó Pepe primero y se ve que la goma de él pasó finita y nosotros también pasamos finita. Pero es como un cachito. Después sigue barroso, pero bien. Pero va. Sí, acá allá adelante también está feo, pero ya debe haber oreado. Claro. Pasa que eso no siempre se cumple. Hay mucho desmonte ilegal. Entonces sí está protegido. A lo mejor no el quebracho en sí mismo, pero sí el bosque chaqueño. Pero el tema es que no siempre se cumplen esas regulaciones y sale mucha madera de forma ilegal, sin guías y demás. Y eso es lo más difícil, ¿no? Frenar los desmontes está siendo una problemática súper importante acá. Como un plan o una reglamentación del gobierno donde te pagan por servicios ambientales. Entonces vos, si haces el ordenamiento territorial de tu campo y dentro de tu campo dejas, no recuerdo qué porcentaje de bosque, supuestamente a vos te llega una plata, que esta plata viene de esta ley de bosques que te cuento, que en realidad es como que te están dando ese incentivo económico para que vos mantengas el bosque en pie. Más allá de eso, hay algunas alternativas productivas que se están empezando a trabajar de a poco, que no son fáciles, son a largo plazo, como por ejemplo, asociado a los parques nacionales, el tema de fomentar el ecoturismo en la zona. Entonces, en algunos lugares en donde los parques ya son más viejos y tienen infraestructuras y se trabaja con las comunidades vecinas, se generan muchísimos ingresos a través del ecoturismo. Es lo que pasó en Liberá, por ejemplo, en los esteros de Liberá, que era una zona netamente de cazadores y de ganadería. Muchísima gente ha empezado a trabajar el turismo asociado a la laguna, a la creación del parque nacional, a que la gente visite, y realmente han hecho una conversión total de sus actividades productivas. No es fácil, no creo que se pueda hacer en todos lados, pero acá se está empezando a hacer, en la zona impenetrable. Ojalá empiece a suceder acá en Copo. Después se ha trabajado mucho con los productores en alternativas productivas que tienen que ver con producción de mieles, con extracción, con plantas medicinales, con el tema de las artesanías, o sea, con, digamos, todas las actividades productivas asociadas a los puestos de la cultura chaqueña que no necesariamente tienen un impacto tan alto. Porque tampoco podés decir, no usamos el monte, ¿no? O sea, nosotros en la ciudad estamos todo el tiempo usando insumos de la naturaleza. Lo que pasa es que, claro, como no estamos nosotros cortando la madera, pensamos que no somos nosotros. Entonces, entender, hacer de nuevo ese nexo, esa conexión entre lo urbano y lo natural, y entender que el agua que tomamos, la comida que comemos, la verdura que compras en el supermercado, el pollo, todo, el aire que respiras es el mismo en todos lados, y que dependemos de ese ambiente natural para que los ambientes urbanos sean saludables y sostenibles en el tiempo. Porque creo que Yaguareté, digamos, la verdad que en todos estos años la información básica más importante ya está, ¿no? Es saber esto de que, o sea, las estimaciones en base a estos puntos de presencia que te cuento, a las poquitas fotos, a datos que hay de movimientos de la especie en Chaco Paraguayo, por ejemplo, a estos datos también incluso confirmados ahora con los movimientos de Caranta, nos permitieron hacer un número muy estimativo, de cuántos yaguaretés quedan en toda la región chaqueña donde aún está presente, ¿no? Estas 4 provincias. Y calculamos que no son más de 20 individuos. O sea, ¿qué es ese resultado? Que la especie ecológicamente está extinta. Está presente, o sea que no está extinto en la zona, pero ecológicamente está extinto porque no cumple su rol ecológico, ¿no? Esto de ser
el predador tope del ecosistema, el que regula las poblaciones de los otros bichos que están abajo de él, de carnívoros más chicos, de herbívoros, etc. O sea, él ya no está cumpliendo este rol porque hay tan poquitos que los pocos bichos que pueda comerse no están siendo significativos, ¿entiendes? Entonces, bueno, se empezaron a generar un montón de acciones asociadas a conservar la especie desde los gobiernos locales, nacionales, desde otras ONGs, incluso desde otros investigadores. Y bueno, se han ido logrando cosas, ¿no? De a poco, sin ir más lejos, la creación de Parque Nacional Impenetrable, eso también tuvo como base fuerte el hecho de que lo citábamos como un área núcleo para la presencia de yaguareté, ¿no? Y el hecho de que poder mantener esa diversidad de presas que hay ahí para la especie, el tamaño que estaba al lado del Bermejo. Bueno, el yaguareté fue uno de los motores para crear el parque, sin duda. La participación de las mujeres en estas cosas, el rol, siempre fue complicado, Villa. O sea, son ámbitos netamente masculinos, más de la generación nuestra. A ver, yo tengo 43 años. O sea, empecé a salir al campo hace más de 20, cuando ya era estudiante. O sea, estamos hablando de fines de los 90, principios de los 2000. Imagínate la mentalidad. O sea, si todavía estamos en una sociedad totalmente patriarcal y machista, en esa época no solo era más notable, sino que ni siquiera se cuestionaba. Estaba queriendo empezar a cuestionar. Entonces, todos los ámbitos que eran así, de ámbitos de fuerza, o de peligro, o rurales, o de calor, las mujeres es como que no servíamos para eso. O sea, por default, eso lo hacían los varones. Y la típica que pasa, o sea, a un varón sale a caminar y se cansa, y es porque el día estaba terrible. Una mujer sale a caminar y se cansa, y ahí sí, porque es mina, las minas no se la bancan, se cansa, claro, no hay que salir con minas, sí, pará. ¿Entendés? O sea, sí, está ese preconcepto. A mí me tocó la maravillosa suerte de que el mi compañero varón, compañero de campo, ¿no? Amigo y compañero y hermano a esta altura, que es el Gabio Baglio, es la persona menos machista que yo conozco. Creo que por eso nos hemos entendido tan bien todos estos años, hemos seguido laburando, siempre nos hemos tratado por igual los dos. Entonces el Gaby, que estaba de coordinador, sabía que yo era la que conocía acá la zona de Copo, de la reserva, y para él tenía toda la lógica que yo fuera la coordinadora zonal de acá. Entonces me puso de coordinadora zonal. Y el Gaby había que ir a buscar la camioneta y había 10 varones. Estaba yo, la que conocía los caminos era yo, y no lo dudaba. Pero así todo, hasta el día de hoy, te digo, hasta hace un año, dos años, hasta hace dos meses, sigo enfrentándome todo el tiempo con situaciones machistas. Si vamos a renegar, reneguemos de día. Puedes quedar de noche. Hay mucha chance de quedarse, entonces si nos quedamos de noche es un garrón. Entonces para eso nos quedamos mañana. Bien, bien, carajo. Para hacer 128 kilómetros. ¡Qué culo! Ponlo de vuelta, ¿ves? Quimileros. Son quimileros. Ponlo de vuelta. Con chanchito para 1, 2, 3, 4. Y 4 fichones, no te puedo creer. No te lo puedo creer. Es la primera vez que salgo quimileros en Copo. 4 adultos y 4 fichones. 4 kilos. Ya van. Está categorizada como en peligro de extinción. Aparte es re lindo que esté con cachorros. Qué buena noticia.
qué hermoso video, no sé, un regalo chico eso.